Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directito. Bueno, nuevo directito de reacción. Reacción al nuevo tráiler que se va a estrenar en unos minutitos. Nuevo tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Este juego que yo creo que la mayoría lo estamos esperando y deseando de que llegue ya, ¿no? A ver si en el tráiler de hoy nos marcan una fecha de lanzamiento, porque, bueno, ya sabéis que hemos ido haciéndole el seguimiento a todos los tráilers y a todo lo que se ha ido mostrando, ¿no? Siempre que hemos podido en directo, pues hemos ido haciendo ese seguimiento. De hecho, hace un mes, prácticamente, fue el último tráiler, el Gameplay Showcase, donde se nos mostraba, pues precisamente eso, un tráiler del gameplay, ¿no? De cómo va a ser el juego, cómo va a ser la partida, ¿no? Y además, pues como siempre suele ocurrir, nos mostraron algunos personajes, que creo que ya el roster y el plantel de personajes asciende a 24, ¿eh? Que nos hayan enseñado. Bueno, ya sabéis, la engañifa esta, que yo para mí, lo he dicho en todos los directos, yo creo, para mí es una engañifa. Que a Goku en estado base lo consideran un personaje, a Goku Kaioken otro personaje, a Goku Super Saiyan otro personaje, a Super Saiyan 2 otro personaje, etcétera, etcétera. A mí eso me parece un poco engañifa, ¿no? Pero bueno, en fin, que ya está. Si se les considera personajes, pues perfecto, ¿no? Pero bueno, en el día de hoy yo creo que algo nuevo descubriremos, algún personaje nuevo. Y ya digo, a ver si tenemos suerte. Y nos dan una fecha que ojalá sea para este año, la fecha de lanzamiento, ojalá, pero yo creo que por ahí va a andar la cosa. Finales de este año, comienzos del 2025. Lo suyo, y ya que estamos de aniversario, lo suyo es que lo intentasen lanzar para este año, y tenerlo para este año. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que esperar, ¿no? A ver qué nos presentan. En fin, voy a saludar por aquí a Héctor, que estaba por aquí y nos decía hola. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes. El Miseria, Ser Tony, dice, vamos, mañana día festivo, hoy toca hidratarse con lagarto y recién cobrado. Que estoy, dice, madre mía, alguna pavana cae. ¡Hala! A fundirse los dineros, Ser Tony. Madre mía. Es que no, es que te calientas muy rápido. Dios mío. Director, que saquen ya el videojuego y se dejen de tanto tráiler. Efectivamente, a ver, porque yo creo que no va a tardar mucho en que nos digan una fecha. O sea, yo creo que ya va siendo hora de que nos digan algo. Estando a la altura que estamos, ya casi mitad de año, casi, casi, y que todavía no nos hayan dado una fecha, para mí me hace sospechar eso, que o bien se nos va para finales de este año o comienzos del año que viene, ¿no? Cuanto antes lo lancen, pues mejor, porque yo estoy deseando hincarle el diente. Ya sabéis que el Budokai Tenkaichi 3, que digamos que fue, entre comillas, ¿no? El que marcó un antes y un después, ¿no? Dentro de los videojuegos de Dragon Ball, podríamos catalogarlo de esta manera. Yo fue uno de los juegos que precisamente menos he jugado. El Budokai Tenkaichi 3, ¿no? Quizás porque es de los que menos me llamaron la atención también en ese momento, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que hay ganas, ¿no? De ver qué han hecho, cómo ha evolucionado, ¿no? Esta saga, porque luego sí sacaron el de Play 3 y demás, bueno, pero cómo han, qué evolución, ¿no? Ha sufrido esto y hay ganas de jugarlo, hay ganas de disfrutarlo, ¿no? Y ya digo, cuanto antes lo lancen, muchísimo, muchísimo mejor. Super Guerrero dice, buenas tardes, señoras. Último día de trabajo aquí con los yogures. Que se ve en el directo esta noche un whisky a vuestra salud y arriba España. Y Cristo Rey, que es mi padre. Y yo vengo de las estrellas. Un abrazo. Que vaya muy bien, Jordi. Que no te hagan trabajar mucho. Por ser el último día, hombre. Y a disfrutar, claro que sí. Luego esta noche, todos borrachos, ¿eh? Con whiskitos ahí. Venga, alegría. Bueno, en fin.
que voy a ir poniendo por aquí la pantalla, ¿vale? Donde vamos a ver el tráiler, que lo vamos a ver desde YouTube, desde el canal de Bandai Namco América, ¿vale? Obviamente va a estar en inglés el asunto, ¿no? Pero bueno, es que busca el de Europa y el de Europa no lo tenía programado. Así que bueno, pues es lo que hay, ¿no? Más o menos yo creo que nos enteraremos. Los anteriores también nos los hemos visto desde este canal, ¿no? Bueno, pues ya está. A tope con la pasionaria, madre mía. No le toques las palmas, que nos conocemos. A Artoni, como le toques un poquito así la palma. Madre mía, cuidado que se desmelena. Qué peligro tiene. Bueno, pues sí. Pues ahí lo tenemos, nos queda un minutillo, así que si os parece, voy a ir bajando, bueno, bajando, quitando la música esta que tenemos de fondo para escuchar ahora bien el tráiler y verlo bien, lo pondremos en grande y a ver qué nos presentan, porque claro, ahí en el título lo veis, Master and Apprentice, bueno, como se diga, yo mi inglés, ya sabéis, tráiler, ¿no? Que es maestro y aprendiz. ¿No? Bueno, pues veremos a ver de qué trata. Y en la miniatura que tienen puesta pone carácter trailer, ¿no? Que carácter trailer, pues es de personajes, ¿no? De los caracteres, los personajes. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Si es un poco, bueno, un poco de todo. Maestro y aprendiz, pues lo mismo tiene que ver con que son personajes que han sido maestros y aprendices, ¿no? Bueno, ahora lo descubrimos. Si es que esto es hablar mientras esperamos que esto se inicie, porque, claro, yo no tengo ni idea de qué va a ser. Tampoco he leído nada, ¿no? A lo mejor se ha desvelado ya de qué va a tratar el tráiler y esas cosas, ¿no? Como se filtran otras veces y demás, pero yo es que como ando en mi mundo, que es que no me da la vida para vivir como para andarme enterando de un montón de cosas, ¿no? De tantísima información que manejamos a día de hoy por todos los lados, ¿no? Nos viene información por la tele, por los móviles, por todos los lados, macho, el internet, en fin, a veces es un agobio. Bueno, en fin, voy a darle ahí un refresh. Ah, vale, ya. Bueno. Espérate, la musiquita esta la vamos a pausar porque no me gusta ni un poco. La vamos a pausar, no, la vamos a callar. He marcado los subtítulos, que los subtítulos en inglés. Bueno, pues por lo menos aunque sean en inglés, que algo nos quede. Vamos a ponerlo, la configuración está en automática. Los subtítulos es que es eso, en inglés o en inglés. No, no tenemos más chicha, ¿vale? En 1080-60 y ahora en cuanto acabe la mierda esta de la música del estreno, es que esto se pone en los vídeos cuando haces un estreno, cuando programas un estreno, un vídeo que lo subes a tu canal, lo programas como estreno, sale la cuenta atrás esta que es una puta mierda. A mí no me gusta, a mí no me gusta ni un poco. Lo siento y espero que se oiga bien. Voy a darle un poquito de audio. Tampoco que esté muy alto. Venga. Vamos al lío de Montepío. Ahí se oye bien, ¿no? Vale. Venga, venga. Personajes, alegría y cachondeo. Piccolo. Maestro y aprendiz, Gohan. Míralo. Piccolo y Gohan. Jo, las voces en inglés, ¿cómo cantan, eh? ¡Ojo! El maestro. Vale. Krilin y Yancha. Esto ya lo sabíamos que iban a estar. Bueno, ahí vemos. Están guapos los ataques, ¿eh? Ojo, Videl y Gohan. Muy bien, también, ¿no? Nuevo patadón, lavado la cara. Wishivirus, obvio.
Must, I must. Is that all you can muster? Broke another toy. Here I go. Mira, ojo, y se pone a comer un helado. ¡Ojo! Trunks y Gohan del futuro. Los androides. Los androides nos valdrá para el futuro y para el presente, ¿no? Yo creo. Let's have a little fun. Does human life have no value to you, androids? No more holding back! Take this! Vale. Whoever you are, I'm not letting you ruin what's left of our future. Ahí se nos desbloquea. Bueno, este es el plantel que tenemos hasta ahora. Muy bien. ¿Nos van a dejar así? Sí. Bueno. Pues vale. Ya está. Ya está. Vale. No. Vamos a volver a verlo. Me ha dejado frío, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Vamos a poner aquí. Madre mía, pues si es que ha durado 3 minutos el vídeo. ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos a dejarlo ahí. Ahora lo vamos viendo poquito a poco, pero... ¿Qué dice? Timada máxima, dice Héctor. A mí me ha dejado... Yo tengo que decir que me ha dejado frío, ¿vale? Que hemos visto... pues eso, ¿no? Maestro y aprendiz, los personajes, los caracteres, pero me ha faltado. O sea, imagínate si hubieran mostrado a Goku con el traje de maestro y a Up, por ejemplo. Maestro y aprendiz. Hubiera estado, hubiera estado ahí de 10. Lo mejor, Gohan y Trunks. Gohan y Trunks del futuro, pero o sea, son personajes que no sorprenden tampoco, ¿no? Porque dice, bueno, si rebuscamos entre maestro y aprendiz de todo Dragon Ball, pues Gohan y Trunks del futuro, bueno, pues o sea, sí molan, ¿no? Tenerlos, pero tampoco es sorpresa. Imagínate que nos hubieran puesto un Mutaito, maestro Muten Roshi. Que te metan a Mutaito, por ejemplo, de personaje jugable. O como decía, Goku, Up. Esos sí hubieran sido maestros aprendiz que te pueden llegar a sorprender, ¿no? Bueno, iba a decir Vegeta y Kiabe o Kaba, ¿no? También podría ser, entre comillas, maestro y aprendiz. Tampoco hubiera sorprendido, a lo mejor, demasiado. No sé. Dice el Miserias, duración perfecta para que ahora juegues un ratito con Juanchi. Eso es. Me va a esperar. No, Juanchi, déjale descansar. Que ayer ya le dimos en la madre bien a Juanchi. Anakin y Obi-Wan. Bueno, eso es para Mortal Kombat, ¿eh? Una partidita. Si, imaginaos que los meten ahí en Mortal Kombat, que hacen cameos de pelis y tal. No sé, yo es lo que digo, yo si me hubieran mostrado algún maestro aprendiz así de estos rarunos, ¿no? Que, no sé, es que ahora mismo no se me ocurre ningún otro, me han venido a la cabeza eso, Mutaito y el maestro Muten Roshi, o Goku y Up, ¿no? No sé, así alguno más... rebuscando un poquito, que sea así un poco raro. Son Gohan y Goku, ¿no? Podría ser Gohan abuelo, me refiero, ¿no? Es decir, pues a lo mejor tienes ahí al abuelo jugable, ¿no? O sea, personajes un poquito más raros con los que normalmente no jugamos, ¿eh?
hubiera llamado un poco más la atención, pero es que los que nos han mostrado son genéricos. Son los que siempre nos ponen en todos los planteles de personajes, ¿no? Y encima no nos han dado ni siquiera una maldita fecha. Que también dices, bueno, voy a esperar una fecha. No, no, no. De fecha nada. El maestro de Tenshian, el maestro Grulla este, o ¿cómo era? ¿El Grulla o el Cuervo? No, bueno, no sé. Sí, podría ser, pero es que ese tampoco, no sé, yo hubiera preferido un Mutaito, por ejemplo, ¿ves? Sí, sin embargo, el Bacterias. El Bacterias no tiene, tendrá maestro, pero no tiene aprendiz. El Krilin, que con la nariz. Ponlo otra vez que acabo de llegar. Hola, sí, sí, tranquilo, que ahora lo iba a poner otra vez. Hola. No sé, yo qué sé, es que podrían haber sacado ahí alguno un poquito más raro, uno que verdaderamente sorprendiese, pero verdaderamente es que no, lo que hemos visto no ha tenido mucha chicha. A ver, vamos a ponerlo, no lo tengo muy alto esto tampoco, ¿no? Porque, pues sí, vamos a ir parando, así que, vale, pues aquí lo tenemos. Si no hay, que no hay, que... Bueno, aquí el primero Piccolo y Gohan. Que bueno, estos no sorprenden ni un poco. Ya voy a quitar los subtítulos, que no nos sirven de nada. ¿Ha salido Gohan Beast? No, va a salir Gohan Beast. Si no hay más maestros. Que no hay más maestros. No sé. No, porque luego estaba pensando en Super. En Super son Whis y Virus que han salido. Ah, mira, el Kamisama, Karin, Kaito, Mr. Popo. Es verdad, mira el Darwin. Ahí que avispado. Hostias, todos con K, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Mr. Popo no. Pero el resto sí. Como no pongas a los de la escuela Orange, que no, no. Pero mira todos los que ha dicho el Darwin. Que yo no había caído. Karin, Kaito. O sea, cuidado. Ahí hay unos cuantos, ¿eh? El Kamisama. O sea, ahí han servido de maestros, hay unos pocos. Bueno, estos. Mutaito, Grulla, sí, eso ya hemos hablado del Mutaito de Grulla. Bueno, pues aquí los estamos viendo, los ataques típicos de ellos. El siguiente plantel. Pues es que estos además, a Yamcha, a Krilin y al maestro Muten Roshi, ya los teníamos en el plantel, descubiertos. O sea, es que estos no son nuevos, ¿vale? Estos ya estaban. Y Piccolo y Gohan lo mismo hasta también, ¿no? No sé, ahora al final lo vemos si se descubren en sus casillas o no. Al pobre le quedan dos episodios para morir, dice. Bueno, ahí lo tenemos. Vale, con los ataques típicos de cada cual. Vale, esto igual. Videl y Gohan. Bueno, vaya parguelas, director. Pobre Yamcha, si es el todopoderosísimo Yamcha, que no tenéis ni idea. Voy por el 21 de Z. Bueno, bien, bien. Un Piccolo de Aimao estaría bien. Pues en este caso no lo vemos. Quizás más adelante lo presenten. ¿Quién sabe? Un Tao Pai Pai, ¿no? Bueno, en fin, es que hay tantísimos que pueden ir metiendo en el plantel de luchadores que luego nos abrumará. Luego llegará un momento en que digamos, no sé cuál escoger, me voy a coger a Goku, el de siempre, a Vegeta, el de siempre, ¿no? Es que, madre mía. Ese será de pago, ese es el DLC. Bueno, esperemos que no haya muchos DLCs. Bueno, ahí está. Videl Gohan. Y tenemos a Videl con el pelo corto también, ¿vale? La Videl que molaba, la Videl que daba guerra, ¿eh? La Videl peleona, la Videl luchadora, ¿no? Luego la que se quedó en... al final de... Bueno, al final, en el torneo 28º, ¿no? Es, y en Super, pero bueno. Vale, otros dos. Que tenemos aquí a Whis y a Virus. Aquí me ha chocado porque a Whis no sé si le vemos pelear.
Nada más que pelea. Nada más que pelea Virus. ¿No? O Whis. Bueno, Whis a lo mejor le vemos con alguna técnica. Pero aquí a Whis no. ¿Veis? No hace nada, Whis. Devolver los ataques. Y comerse un helado. Ahora se come un helado, mira. Tal cual. O sea, de Whis no hemos visto un mojón. No se han puesto ahí a Whis. Mira, te voy a vender a Whis, pero como si fuera un mueble, porque no hace nada. Pues aquí lo tenemos. El mueble de Whis. Me cago en la leche. ¿Qué dice el Darwin? Qué guapa estaba Vidil al principio con las coletas esas. Luego se corta el pelo y pierde su encanto. Bueno, con el pelo corto también está guapilla, pero bueno, sí. A mí también me gusta más con el pelo largo. Whis no ha peleado nunca, solo ha esquivado ataques de Broly, dice el Darwin. Bueno, en el Kakarot. ¿En el Kakarot se maneja Whis en algún momento? No me acuerdo. Pero bueno, en fin, no. Pues entonces no. No, a Whis nunca se le ha visto pelear, pero bueno, si te lo ponen como personaje, tendrá que hacer algo, ¿no? O sea, imagínate, te eliges a Whis, y no le quitas vida porque nada más que haces esquivar. Pierdes, ¿no? La partida. O sea, una estupidez. Como un piano. Tendrán que poner algún ataque. ¿Qué dice Héctor? Videl será. Como chichi pa' casa a fregar. ¡Hala! Toma ya. Toma alegría. Vaya comentarios. Luego soy yo el que sufre las consecuencias. La madre que lo trajo. Sería un troleo guapo. Solo esquiva. Pues menudo troleo. O sea, para meter a un personaje así, mejor no lo metas. A lo mejor meten. Hay apoyos o cosas de esas, ¿no? En el juego. No sé. A lo mejor lo meten como apoyo. Vale. El más decente de todos. Pues aquí lo tenemos. A Trunks y a Gohan del futuro. Que bueno, pues. Quiero decir. Que tampoco es que sorpresa, ¿no? Oh, Dios mío, no me lo esperaba. Bueno. Pero dentro de todos los que hemos visto, pues bueno. Son los más decentes. Que aquí además vemos a los androides. Que serán reutilizados. Valdrán para el futuro y para Z. Pero ya está. Ahí los tenemos. ¿No? Bueno. Does human life have no value to you, androids? Super Saiyan. No more holding back. Trunks Super Saiyan. Whoever you are, y ahí los tenemos. A todos los maestros y a todos los personajes que han mostrado. Pero ¿cuántos Gohan van a poner, tío? Ponme más personajes en el tráiler, coño. Pues han puesto a 3 Gohan. ¿Vale? Y si cuentas el Super Saiyan de este último, son 4. Pues yo ya, como los cuentan, ya está, vaya mierdón, ya está. O sea, es que no hay más. Ahora se desvelan aquí en el panel, como en todos los trailers. Mira, tenemos desvelado a Gohan, porque a Krillin, mira, Krillin ya estaba aquí. O sea, es que ni siquiera te lo desvelan. Piccolo está por aquí. No sé si te lo desvelarán con la nueva forma. Bueno, Gohan del futuro. La transformación en Super Saiyan, que la cuentan como un personaje. Esto ya nos ha quedado clarísimo, ¿vale? La estafa esta que nos quieren dar. Pero bueno. Aquí el Gohan este del final de Z, de la saga de Majin Buu. Aquí abajo estos dos, ¿vale? El Trunks del futuro y en Super Saiyan. Se nos ha desvelado aquí arriba Whis también. ¿Vale? Virus yo creo que ya estaba, ¿no? O a Virus no la habíamos visto. A Virus no le hemos visto. Con lo cual lo desvelarán también. Vale, Whis y Virus. Aquí los dos. Y ya. Porque Videl está. Ay, perdón. Videl está aquí arriba. Yancha está aquí arriba. El maestro Mutant Rossi está aquí arriba. Los dos, el de Super y el de Z. Pues ya está. O sea, que en realidad, pues, nos han desvelado estas mierdas. En fin, Mr. Satán, XD. Ojo con Mr. Satán, ¿eh? Cuidadito.
Si cuentan transformaciones como personajes aparte, entonces vamos a tener no hay menos de personajes. Esto lo llevo diciendo yo desde que empezamos a reaccionar a todos los trailers de este juego. Y es que ya en Budokai Tenkaichi 3 ya ocurría esto. O sea, no, madre mía, qué plantel de personajes. 150 personajes o 180.000 de personajes que tenía ese juego. Claro, porque me estás contando las transformaciones como personaje. Yo, para mí, una transformación no es un personaje diferente. Para mí, un personaje completo es, pues eso, el personaje entero con todas y cada una de sus transformaciones. Pero eso ya pasaba en el Tenkaichi 3. O sea que aquí era lógico que también fuera a pasar. O sea, esto se veía venir, que también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y como veis, pues no tenemos más historias. Dentro de aquí no nos dan ni fecha ni nada. PlayStation 5, Xbox Series XS y Steam, ¿vale? Para la anterior generación, Play 4, etcétera, etcétera, no sale el juego. Que muchas veces lo preguntáis y no va a salir. Va a salir solamente para las nuevas consolas. Las nuevas, que es que ya no son tan nuevas. Que es que llevan ya 4 o 5 años en el mercado. Bueno, pues eso, perdón. Que ahí lo tenéis. Claro, Darvith, el resto a pagar. Budokai Tenkaichi 3 tienen muchísimos independientemente de las transformaciones. Coño, puedes jugar como androide número 8 o Arale. Bueno, pues, oye, que no quita para que aquí también los metan, ¿vale? O sea, si vemos el plantel... perdonad. Si vemos el plantel, ¿dónde está? Aquí. O sea, fíjate todo lo que hay libre todavía, ¿eh? O sea, es que tenemos casi la mitad, un poquito más de la mitad del plantel de personajes que todavía no hemos visto. Con lo cual, oye, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que no está mala y habrá que ir viendo qué es lo que nos vamos encontrando. ¿Qué dice Héctor? Hay que esperar a la Play 6. El problema es que me veo que la mayoría de personajes te los van a poner de pago. Me da a mí la impresión, como el Kakarot o el Xenoverse 2. Sí, va a haber muchos que sean de DLC de pago. Del Season Pass, pase de temporada, porque es lo que llevan haciendo los de Bandai Namco con Dragon Ball desde hace mucho tiempo. Lo hemos visto en Xenoverse, en el Kakarot, en el Fighters, en fin, que esto también lo hemos comentado en anteriores directos, que va a haber muchos personajes de pago, pero bueno, en fin. A mí eso es lo que menos me preocupa, fíjate lo que te digo, que me pongan personajes de pago. A mí lo que me interesa es que de base el juego salga bien, ¿vale? Que tengamos un juego bien estructurado. Que el gameplay y la jugabilidad sea buena y que nos metan una historia aceptable, ¿no? Que, no sé, que sea un juego bien. Que luego me meten algunos personajes de pago, pues bueno, pues ya ahí está cada uno o cada cual si decide comprarlos o no. Desde luego va a haberlos. Lo que molaría también, y sería un punto muy importante y muy a favor de Bandai Namco, sería que metiesen algunos personajes a la antigua, desbloqueables cuando te pasas el juego con X personajes o cuando haces X cosas, o si ganas un torneo, o si ganas, ¿no?, que te desbloquean un personaje, o según vas avanzando en la historia y te enfrentas a cierto personaje, que te desbloqueen ese personaje cuando lo hayas vencido. Sería un puntazo, ¿no? Un poco a hacerlo también como a la antigua, independientemente de que me metas alguno en DLC, que no lo dudo, ¿vale? Pero estaría bastante guay, ¿eh? Y sería un puntazo. Pero bueno, ¿qué decía por aquí Héctor? Yo pondría los 5 de Baba.
Los huevos de Piccolo Padre, los comandantes de Lazo Rojo, la Red Ribbon, etc. Es que Dragon Ball, lo bueno que tiene es que hay 800.000 personajes. Muchísimos personajes. Y de esos 800.000 personajes, puedes meter lo que quieras. Puedes meter lo que quieras. O sea, es que... Y sería un puntazo. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues porque con el Hombre Invisible no hemos jugado nunca en ningún videojuego, que yo sepa. Con, por ejemplo, ¿no? El Hombre Invisible de los de Baba. O el Drácula este de... O el Frankenstein o la momia, ¿no? No hemos jugado con ninguno de esos en ningún juego, ¿no? Y estaría bastante chulo meterle unos ataques, ¿no? Al personaje y que estuviera ahí. No sé, molaría, pero es que hay tantísimo que podría estar guay y podría molar. Bueno, en fin. Vale, pero ahora de los cuadros descuentra las miles de formas de Freezer, de Cell, de Buu, etcétera. Pues eso, y de Goku, que los tienes aquí a los 800 Gokus, y a los Vegetas, que los tienes por aquí, esparcidos. Que sí, que hay 800.000, pero que veremos, a ver. Vamos a ver. Mira, aquí, ahí ya está por aquí, Vegetas. Cuatro aquí, tres aquí, aquí hay otros dos. Madre mía, es que es una vergüenza eso, ¿eh? Ya lo he dicho, es una estafa. A mí me parece un engañabobos el tema de las transformaciones y de los personajes. Y de momento me sigo reiterando en ello. Ya tienes con la tontería 10 huecos menos. El escuadrón de Bardock, lástima que la peli de Super se los dejaran. Bueno, quiero decir que te los puedes meter también el escuadrón de Bardock. ¿Te has metido aquí a Gohan y a Trunks del futuro? Pues te los puedes meter también. Yo qué sé. Con el diablo ese y el abuelo de Gohan, sí. Serían buenos. Sería difícil de llevar al invisible. No, pero sería el invisible con la de rojo. ¿Eh? Claro. Claro, claro, hombre. La verdad que sí, claro. Todos los que salen en los torneos como el Lobo Hombre, como el Bacterian, que decía el Tony. ¿Te imaginas jugar con el Bacterian? Ahí todo apestoso. Bueno, yo qué sé, en fin, con Ranfan. Bueno, el caso es que sí, hay muchísimos personajes. Y que salga Bulma desnuda en la presentación de personajes, claro, claro. Y ya pasamos de un juego de Dragon Ball normal a un juego de Dragon Ball Hentai, ¿no? Bueno, madre mía, mucho pedís. En fin, pues esto es lo que ha sido el tema de hoy. Un poco decepcionante, la verdad. Yo ya lo he dicho, que iba con muchas ganas de ver qué nos presentaban. Y para mí se me ha quedado un poquito escasito. Y para la gente que me acompaña aquí en el chat también. No lo sé, en fin. Ranfan, ¿qué pavana es esa? La pavana. Madre mía. Dragon Ball ojete, ajaja, ojete, ja. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el directito, un directo fugaz, un directo raudo, rápido, veloz, porque el tráiler ha durado nada y menos, dos minutillos de tráiler, pero bueno, yo creo que lo hemos analizado, hemos dado nuestro punto de vista y ahora ya, pues os queda a vosotros, a los que lo estáis viendo esto en diferido, que nos dejéis, o que me dejéis en este caso, en los comentarios qué os ha parecido, qué os parece el juego, qué opináis de que nos cuenten las transformaciones como un personaje diferente, esperabais algo más, no sé, cuál hubiera sido vuestro maestro aprendiz favorito de personajes, no sé, dejadnos en los comentarios vuestras opiniones y vuestros pensamientos, que ya sabéis que bueno, siempre es un lujo poder leeros por los comentarios. Dice Héctor, venga, un Mortal Kombat, que no voy a jugar al Mortal Kombat, ya lo tuvisteis ayer, Dios mío. Me parece un directo corto como el tráiler. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues si no ha dado más de sí el tráiler. Pues si hubiera sido un tráiler de 10 minutos, pues hubiéramos estado algo más, pero esto es lo que hay, ¿eh? Así que nada. En fin, lo dicho, millones de gracias a todos y todas por el apoyo y me despido ya.
Como siempre os digo, haz algo guapo. Tú puedes alargarlo como el bastón. Bueno, se está escapando esto. Voy a ir cerrando ya, ¿eh? Así que nada, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball y cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.